El primer ministro eslovaco, Robert Fico, tendrá problemas de salud crónicos tras el atentado. El viceprimer ministro de Eslovaquia aseguró que Fico, quien fue tiroteado en el abdomen, probablemente tendría problemas permanentes, pero que su condición mejoraba gradualmente. Lekári robia všetko preto aj v rámci tých pravidelných každodenných rehabilitácií, aby sa ten stav dal do situácie, že vlastne môžete, nehovorím, že nerušenie, lebo tie následky trvalé tam budú, to je to poškodenie aj toho pohybového aparátu, ale na to, aby mohol vykonávať svoju prácu s plným nasadením, si myslím, že sa už blížime. Čiže to je rozhodujúce. Fico fue atacado a tiros el 15 de mayo. Los vídeos lo muestran acercándose a sus seguidores para estrecharles la mano, mientras el atacante se acerca y le dispara 5 tiros antes de ser desarmado y detenido. Fico fue operado de inmediato durante 5 horas para tratar múltiples heridas. 2 días después, una nueva operación retiró tejido muerto. A finales de mayo, Fico fue trasladado en avión desde el hospital de Banská Bystrica a la capital, Bratislava, donde continúa con atención domiciliaria.